El programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente. A lo largo de los años, en la aventura del saber, hemos hablado de diferentes proyectos concretos y hoy, a petición de nuestro experto en asuntos relacionados con la naturaleza, nos centramos en otro más. José Manuel Crespo quiere hablarnos del urogallo cantábrico, una de las especies más amenazadas de la península ibérica. Hola, José, ¿qué tal? Buenos días, María, ¿cómo estás? Este es un buen momento, ¿no?, para hacer balance, para centrarnos un poco en lo que ha sucedido con un programa que acaba este año. Acaba en diciembre. ¿Cuándo? Este año empezó en octubre de 2010, ha tenido pues este recorrido de estos años y bueno, es hora de evaluar. De todas maneras, concluye el proyecto, pero también lo que ha servido es para sentar las bases de actuaciones futuras, ¿no? Ha sido un proyecto que, bueno, pues entre otros muchos objetivos alcanzados, nos ha dado pistas de por dónde seguir, por dónde trabajar y abre la línea de trabajo hacia el futuro. Es un proyecto complicado porque han participado en él muchas entidades, ¿no? Está coordinado por la Fundación Biodiversidad y bueno, pues ha participado todas las comunidades autónomas en las que hay urogallo, ¿no? Cantabria, Asturias, Castilla y León, Iberdrola, Traxatec, Traxa, SeoBirdLife, y el organismo autónomo de parques nacionales. Ha participado mucha gente, ¿no? Es mucho decir que este es el programa que menos resultados ha dado en lo que a especies en peligro de extinción tiene que... Bueno, es la situación de la que se parte es una situación crítica, ¿no? Podemos decir que de todas las especies y subespecies, en este caso el urogallo cantábrico es una subespecie de urogallo que tenemos en la lista de especies amenazadas de peligro de extinción, pues el urogallo es quizás la que está en peor situación, ¿no? Primero porque es una subespecie exclusiva de un ámbito territorial geográfico muy reducido, ¿no? No son como otras especies que a lo mejor tienen mal pronóstico en España, pero hay poblaciones en otros lugares de Europa, ¿no? Esta es una subespecie exclusiva nuestra, exclusiva de la cordillera cantábrica, y eso dificulta. Luego, pues una serie de, quizás, lo que está interviniendo en su situación pues es algo multicausal, ¿no? Se habla de cambio climático. Ten en cuenta que el urogallo es una especie que llega a España a través en la última glaciación, hace unos 12.000 años. Entonces es una especie del frío, ¿no? Una distribución eurosiberiana, y si el clima ahora está cambiando hacia más cálido, pues le afecta. Luego muchos cambios, los hábitats se están transformando. Piensa que los bosques de la cordillera cantábrica desde antaño pues estaban explotados por las personas que vivían allí, ¿no? Se subía al monte, a coger leña, a recoger frutos del bosque, y eso se está abandonando, ¿no? La población de estos locales en muchos casos se ha envejecido y ya nadie va a coger leña, con lo cual, curiosamente, el bosque se está regenerando, se está volviendo mucho más denso y están desapareciendo claros, que era pues uno de los lugares en los que le gusta vivir al urogallo, ¿no? También la presión humana, la modificación, hay muchas causas y quizás sea por eso lo complicado de su situación, porque no es solamente una causa que sería más fácil de abordar. Y esta es una diferencia respecto a otras especies en peligro, ¿no? Hemos hablado del oso pardo, del lince, esta multicausalidad que afecta al urogallo podría ser una de las... Sí, y luego una cosa que tiene distinta al urogallo a la mayoría de las especies, al menos las que más conocemos, es que el urogallo es una especie presa. O sea, quiere decir que hay predadores que se comen al urogallo, ¿no? Estamos acostumbrados pues a hablar del lince, que es un predador, del águila imperial, que es un predador, el águila real, el oso, que también es predador, pero es omnívoro y no tiene prácticamente enemigos. Sin embargo, es un tipo de gallina, por así decirlo, que es una especie de presa, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, a la hora de hacer labores de suelta de ejemplares criados en cautividad, pues claro, es un gran riesgo, ¿no? Porque de repente hay un montón de animales que están dispuestos a predar sobre ellos. Vamos a hablar un poco del hábitat, para que nos des más información, ¿no? Para que podamos entender mejor cuáles son las cosas que les están sucediendo a los urogallos. ¿Dónde viven? Y yo no sé si han desaparecido ya de algunos lugares. Sí, bueno, como te comentaba antes, el urogallo tiene una distribución euroasiática, y en España, bueno, pues tiene esa franja que llamamos de, como quieras, ¿no?, de clima atlántico, de eurosiberiana, esa zona, esa España húmeda, fría, pues sería la zona potencial del hábitat del urogallo. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, ¿no? Estos serían las imágenes de la cordillera cantábrica, el Parque Nacional de Picos de Europa, en su parte de Castilla y León, en la provincia de León. Y bueno, pues este sería su hábitat, ¿no? Densos bosques, con algunas zonas. Al urogallo le gusta vivir lo que es en la parte más alta del bosque, donde el bosque, los árboles empiezan a ceder su espacio al matorral. Ahí donde aclara el bosque, ¿no?
necesita esos espacios, necesita del matorral. Piensa que la alimentación del urogallo, sobre todo, pues hojas, se alimenta de hojas y luego de frutos. Dicen que la especie principal para el soporte del urogallo es el arándano, ¿no?, que es un arbusto típico de esta zona, de esta región. También come ayucos, también come acículas. Una curiosidad del urogallo cantábrico es que es la única especie de las 12 subespecies que hay en Europa. En España hay dos, la del Pirineo, Aquitanicus, y esta de la comunidad cantábrica, que es el Cantabricus. Es que la inmensa mayoría de las especies viven en bosques de coníferas, de pinos, abetos, piceas, y sin embargo, en el urogallo cantábrico vive en bosque caducifolio planifolio, ¿no?, en bosques de roble, de haya. El acebo es, durante el invierno, ¿sabes?, es el fruto rojo característico del acebo, que es una de las especies que también a través de proyectos se está reforestando con ella, se está plantando para asegurar esa... Aquí podemos ver algún... Aquí vemos un macho. Algún ejemplar. Sí, una de las... quizás las dos características que más nos llaman la atención de este ave es, primero, su tamaño. El macho llega casi al metro, 90 centímetros, ¿no? Sí, decíamos una gallina, pero es una gallina, señora gallina. Sí, sí, es muy grande, ¿no? Y otra es el dimorfismo sexual, la diferencia tan marcada que hay entre machos y hembras. Eso es algo típico, pues, de otras especies cercanas filogenéticamente, como es el faisán, ¿no? ¿Sabes? Muy distintas. Mira, por ejemplo, también otra de las medidas que se ha tomado en el proyecto, pues es poner colmenas de abejas móviles para que asegurar la polinización del arándano y de otros arbustos y que den fruto. ¿Ves? Lo que te comentaba, aclarar ciertas zonas de bosque. El haya es una especie, fíjate, su nombre es Fagus silvatica, es una especie invasora que cuando tiene las condiciones de clima, enterrar también tendidos eléctricos. El haya, te decía, que está comiendo, ¿no?, esos claros, entonces está volviendo a aclarar el bosque para que puedan crecer. Fíjate, ¿ves? El antes y el después. O sea, realmente se han hecho muchas cosas. Se han hecho muchas cosas. Sobre todo el eje principal del trabajo ha sido la mejora y la conservación del hábitat. Está claro que de nada sirve proteger, por ejemplo, quitar cercados, alambradas, de nada sirve proteger una especie si no tenemos bien conservado su hábitat. Está claro que la mejor manera de asegurar el futuro de una especie es conservando, recuperando y mejorando su hábitat. Concienciación, sensibilización de la gente, ¿no? Compartir con la gente lo que se está haciendo para intentar proteger. Efectivamente, esa es la tercera gran dimensión del proyecto, que es la sensibilización. Piensa que siempre nos planteamos, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Pues la respuesta es, dejemos hijos bien sensibilizados, bien educados, en que sean capaces de continuar con estos proyectos y lo tengan. Aquí tenemos el centro de cría, del que en 2014 se libraron 3 hembras. Creo que actualmente hay, no recuerdo el número, 14 o 16 ejemplares, reserva genética, y es, bueno, pues uno de los proyectos que arrancó en el 2007, antes del proyecto LIFE, y que el proyecto LIFE le ha dado continuidad, ¿no?, a este centro de cría. ¿Y está dando resultados con esta especie? Te comentaba que en 2014 se han liberado 3 hembras, aquí estamos viendo imágenes de ese proceso de anillamiento antes de liberarlas, y desgraciadamente las 3 pues no han tenido éxito a largo plazo. Sí, han estado 3 meses, estuvieron 3 meses viviendo en libertad, en estado salvaje, lo que dice que se pudieron adaptar después de la cría en cautividad al medio natural, ¿no? Estar 3 meses, fallecieron. Y ahora vamos a ver el momento de la sí, suelta. Sí, aquí, ¿no?, estamos viendo el momento, efectivamente, le han puesto los aparatos de los radiodetectores y ya aquí se llevan a un lugar que está en su hábitat, es una especie de jaulón gigante en el que ya se van adaptando previo a la suelta. También uno de los objetivos que se ha conseguido con el proyecto es que algunas zonas de su hábitat que se han recuperado, pues se ha registrado que el urogallo ha vuelto a ellos, ¿no? Ha regresado a tomar esos cantareros, esas zonas que estaban abandonadas. Sin embargo, a pesar de tanto trabajo, tantos esfuerzos en tantas direcciones diferentes, al principio del programa dábamos un dato, se estima que en los últimos 15 años, entre un 25 y un 50% de los machos han dejado de estar en los cantareros. Efectivamente, presenta una regresión drástica, ¿no? Piensa que se calcula, depende. Hacer un censo de urogallo, como de cualquier otro animal, es muy complicado, ¿no? Hay que acudir bien a través de la escucha del canto, bien recogida de excrementos, pero hay cifras que barajan entre 150 y 200 el número de machos y otro tanto de hembras en la cordillera cantábrica. Luego la otra población, la del Pirineo, que tampoco es que esté muy bien, pero la del Pirineo, la subespecie Aquitanicus, pues hay en torno a unos 1.500 en global, entre Andorra, Francia y España, que son los 3 lugares en los que se encuentra. Las cifras tampoco son precisamente buenas. Hay una regresión en muchos lugares, en Escocia también está en regresión, ¿no? Probablemente ese cambio climático, una especie
¿no? sujeta al frío, pues lo está acusando. ¿Y de cara al futuro qué? Una vez que se sacan conclusiones, bueno, se ve que hay muchos factores que afectan, no está claro por qué no se está consiguiendo, bueno, grandes resultados, ¿y ahora qué? Bueno, ahora se sabe mucho más que antes, ¿no? Se han hecho intercambios con países como Reino Unido, en Escocia, y se sabe mucho más y se seguirá poniendo, hay que seguir luchando, hay que seguir, pues habrá que insistir en la cría en cautividad, habrá que seguir embisteando y yo confío en que las labores que se están haciendo es obligatorio, un país tiene la obligación, no por ley, de tomar medidas en cuanto a una especie entra en peligro, ¿no?, de extinción. Y yo confío en que he visto a lo largo de recaudar, recopilar las imágenes y la información para este espacio, he visto tanto ánimo, tantas ganas y tanta gente trabajando de forma muy implicada en el proyecto que quiero confiar en que efectivamente. Lo que pasa es que cada vez también, por otra vez, es más difícil, ¿no? Porque en el momento que una población va disminuyendo, también se va aislando y eso complica luego mucho, ¿no? Al ir reduciéndose la población, pues se van aislando unas micropoblaciones o subpoblaciones de otras y eso dificulta. Bueno, por eso la cría en cautividad, ¿no? La creación de una reserva genética. Siempre es como un recurso más por si la cosa sigue empeorando, ¿no? Cumple una función importantísima. Efectivamente, es asegurar de una manera, ¿no? Pero vamos, yo creo que todo lo que se está haciendo en la línea de conservación y mejora del hábitat dará su fruto tarde o temprano. Pues gracias por haber visitado La Aventura del Saber una vez más. Es la última de la temporada. Que pases un buen verano. Igualmente. Que te lo mereces, nos lo merecemos todo. Muchas gracias. Te despedimos hoy. Gracias, José. Igualmente, María, a vosotros.